Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles en este primer fin de semana de Cuaresma. Un gusto desde el pueblo de Acatlán para todos ustedes celebrando esta Santa Misa aquí a los pies de San Juan Bautista de nuestro Señor Jesucristo. Les agradezco mucho el favor de su atención y permanecer siempre con nosotros atentos a todas nuestras transmisiones. Bienvenidos sean todos ustedes. Incensario. La monaguilla está dormida ahora. Se levantó muy rápido. Y genuflexión. Vámonos. Despacito. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración. Les damos la bienvenida aquí a estos jovenazos que cantan más que sus mamás, ¿verdad? ¿Sí o no? Les ganan a sus mamás, no están mudas ahí. Ustedes cantan, muy bien. Ahí sus mamás no vinieron todas, ¿verdad que no? Les dicen, dice el padre Arturo que te invita a misa también, amén. Pero qué bueno que les dan permiso a ustedes. Les damos la bienvenida a estos niños tan chiquitos, por eso ellos ocupan pues que uno los anime, igual a los monaguillos, a los lectores que son jóvenes también. Esto es una escuela. Todos ustedes los que ahorita cantan van a ser adultos y cuando estén más viejos van a andar aquí ustedes sirviéndole a Dios. Igual los monaguillos y los lectores. Cuando estén más viejitos van a ver las misas en YouTube, van a decir, yo soy ese mocoso que sale allí, yo soy esa niña chaparrita, Entonces yo también me voy a acordar cuando esté viejito, más viejito, de este trabajo tan grande que estamos haciendo. Vamos a saludar a todos nuestros hermanos que siguen la transmisión a través de YouTube, de Facebook y de María Visión, sobre todo en mis sitios oficiales de Facebook y de YouTube. Muchas gracias por estar en los sitios oficiales. Si ustedes no ven la misa a las 7 de la mañana en YouTube y a las 8 en Facebook, entonces están en un sitio pirata. Tengan mucho cuidado porque hay muchas personas que roban mis videos sin mi permiso y sin consentimiento y confunden a la gente con tantos sitios con mi nombre. Gracias a los que están en el sitio oficial. Hoy quiero pedirle a Dios por el estado hermosísimo de Chiapas. Ese estado hermoso donde está Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Ocotzingo, Palenque y tantos pueblos tan hermosos. Yo conocí Chiapas varias veces y me tocó ir a las cascadas de Agua Azul, a los lagos de Montebello, a San Cristóbal, al Cañón del Sumidero, y es increíble la selva lacandona, la belleza que tiene Chiapas, una belleza natural
hermosa, hermanos, cuiden su naturaleza, es un regalo de Dios. Pedimos por nuestros hermanos de Chiapas, un estado que también, pues como muchos más, la delincuencia ha llegado y está en una situación bien triste. Pedimos por nuestros hermanos de Chiapas, que nos ven, muchos de ellos, desde muchos pueblitos muy alejados de las ciudades, que Dios les bendiga. También hoy vamos a pedir por un país que está sufriendo mucho, vamos a pedir por Ecuador. Ecuador, hace unos días, unas semanas, escuchábamos noticias muy lamentables en situaciones de seguridad y pedimos mucho por su país. Ecuador es un país sumamente religioso y católico. Que Dios bendiga a su país. Mucha gente nos ve en el Ecuador. Nos llegan muchos mensajes por WhatsApp de allí. Que Dios bendiga a su nación, a sus autoridades políticas y a la gente sencilla y buena trabajadora del Ecuador. Hoy quiero pedirle a Dios nuestro Señor por todas las personas que se dedican a la producción del café. No hemos pedido por los cafeteros, las cafeterías. ¿A quién le gusta el café de ustedes? ¿Sí les gusta el café? ¿A poco les gusta? ¿A su abuelita les gusta? ¿Sí? ¿Qué comen sus abuelitas? ¿Qué cenan sus abuelitas? ¿Café con? ¿Y si no hay pan y café, qué hacen las abuelitas? ¿Se enojan? ¿Por qué no hay café? ¿Dónde está mi café? Bueno, entonces vamos a pedir por todas las personas que se dedican a la producción del café, los que lo siembran, los que lo cortan, los que lo azolean, lo tuestan, lo muelen. A mí me encanta el café también frío. Todos esos negocios que da el café. Que Dios bendiga mucho a todas esas personas cafetaleras de muchos países donde nos ven, producen un exquisito café. Que Dios bendiga a todas esas empresas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, mira compasivo nuestra debilidad y extiende tu mano poderosa para darnos tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense por favor un momento.
Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será el mediodía. El Señor te dará reposo permanente. En el desierto saciará tu hambre y dará vigor a tu cuerpo. Serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas no se agotan. Construirás sobre tus viejas ruinas y edificarás sobre cimientos muy antiguos. Te llamarán reparador de brechas y restaurador de hogares derruidos. Si detienes tus pasos para no violar el sábado y no tratas tus negocios en mi día santo, si llamas al sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras absteniéndote de viajes, de buscar tus intereses, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será tu delicia. Te asentaré sobre mis montañas, te haré gastar la herencia de tu padre Jacob. Palabra de Dios. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Presta, Señor, oídos a mi súplica, pues soy un pobre lleno de desdichas. Protégeme, Señor, porque te amo. Salva a tu servidor que en ti confía. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día. Y ya que a ti, Señor, levanto el alma, llena este siervo tuyo de alegría. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús, honor y gloria, honor y gloria a ti, Señor Jesús, honor y gloria. El Señor esté con ustedes.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús. Y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles: «¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores?». Jesús les respondió: «No son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, por favor. Casi todo mundo, inconscientemente, muy inconscientemente y después conscientemente, somos muy buenos para acomodarnos. Acomodarnos, la palabra acomodarnos viene de comodidad. A todos nos gusta lo cómodo. ¿A quién de ustedes no le gusta una silla con un cojín? ¿O prefieren una silla así rasposa, toda olluda ahí, que se mete uno y ahí queda uno sentado? No. ¿Dónde les gusta dormir? ¿En una cama en el piso o en un colchoncito muy bueno? En el colchoncito, ¿sí? ¿Qué les gusta traer? Unos tenis que tengan aire para jugar básquetbol o cualquier garra de tenis. No, hoy los niños, los jóvenes no se ponen cualquier tenis, ¿verdad que no? Le dicen: «No, mamá, ¿cómo me vas a comprar esos tenis? Yo quiero unos Nike, unos Reebok, unos ¿O no es cierto? Sí, ¿eh? Un Chanel o algo así, ¿verdad? ¿Eh? ¿Charlie? ¿Tenis Charlie? Ah, sí. No, claro, ¿qué van a decir mamá de mí? Y más si ando buscando novia, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cómo yo me voy a poner esas chanclas?». Entonces, todo mundo buscamos estar cómodos en todo. Nos ponemos ropa cómoda. Nos gusta tener una casa ventilada, nos gusta ir en un camión, si es de primera, pues mejor, ¿verdad? La comodidad no es pecado, hay que vivirla y hay que disfrutarla. Si Dios nos permite tener unos buenos zapatos, pues cómprense los muchachos, qué bueno, ¿verdad? Si Dios te permite traer buena ropa, un carrito más o menos cómodo, pues felicidades, muy bien. La comodidad no es pecado. El asunto es cuando la comodidad está por encima del llamado de Dios a mi persona. ¿Qué es más cómodo? ¿Venir a misa, ayudarle al padre de monaguillo o del coro, o estar allá con un videojuego en la casa con mis amigos gritando como locos? ¿Qué les gusta más, jovencitos? No es cierto. ¿A poco sí? Ojalá que así sea. Ojalá que sí sea venir a misa, pero ya más grandecitos, como algunos monaguillos que he tenido que ya no quieren venir, pues ya se me enamoraron. Otros ya les da vergüenza ponerse la sotana. Otros ya tienen noviecita. Ya les da vergüencita que los vean. Es muy normal, es muy normal. Yo no me asusto. Cuando un monaguillo ya lo veo más grandecito, digo: «No, pues ya al rato ya no va a venir». Y no me dice nada. Nunca ha venido un monaguillo a decirme: «Padre, ya no voy a venir». Les da vergüencita. Yo entiendo por qué.
o les da miedito que los vaya a regañar, cuando pues yo entiendo que es un proceso muy natural. Toda persona, cuando somos niños, si nuestras mamás nos visten de changos, nos dejamos, ¿se acuerdan? Ahorita cualquiera casi del coro, si lo visten de chango, de changa, se deja vestir, ¿o no es cierto? Pero a ver a su hijo de 15 años, vístanlo de chango. ¡Qué esperanza! No, no se deja. No, mamá, ¿cómo vas a poner tú a mí ese uniforme en todo medio de mis compañeros de secundaria? ¡Qué esperanzas! ¡Me acaban! ¿Verdad que sí? Entonces, todo tiene una etapa en la vida, y yo entiendo. Y los criterios y las maneras de pensar van cambiando. Y es muy normal que alguno de sus hijos a veces ya no quiera venir incluso a misa. Pero ustedes deben de insistir y deben de hacerle ver lo hermoso que es seguir a Dios. Y aquí viene el evangelio del día de hoy. Mateo, para mí, el apóstol más extraño de todos, porque para mí es el más extraño. Los demás apóstoles eran pescadores, eran carpinteros, eran gente sencilla y sumamente religiosa. ¿Se acuerdan de Natanael? Que luego va a ser Bartolomé. Cuando Dios le dijo, te vi debajo de la higuera. Este sí es un verdadero israelita en el que no hay doblez. ¡Qué hermoso! A mí me encanta el evangelio cuando Dios llama a Natanael. Para mí es uno de los evangelios preciosísimos, el llamado de Cristo a Natanael. Pero a mí el apóstol que más me sorprende de todos es Mateo. ¿Por qué, padre? ¿Por qué le sorprende tanto el llamado de Mateo? Dice San Lucas que en aquel tiempo Jesús vio a un publicano llamado Leví, o sea, Mateo. Dice, sentado en su despacho de recaudador de impuestos. Hoy, ¿cómo ven ustedes? ¿Los contadores ganan bien o no ganarán bien? A mí me lleva el contador que tengo, me lleva la contabilidad y me cobra 500 pesos al mes por llevarme toda la contabilidad. Pero lleva como la de 100 personas. Y yo digo, no, pues sí le va bien, ¿o no? Y hace un excelente trabajo, pero bueno, pues qué bueno que tenga trabajo, ha de ser difícil, ha de ser muy duro eso. Pero, y hay otros que cobran más, ¿o no es cierto? Y ahorita con esta ley del SAT, a todos nos obligan a tener contador, y pregúntales a todos los comerciantes de aquí de Acatlán, ¿sí o no deben de llevar contador? ¿Sí? Y declarar y pagarle al contador y pagarle acá y pagarle allá. Entonces, bueno, dice el Evangelio que Mateo tenía su mesita de recaudador de impuestos. O sea, Mateo estaba pobre. ¿Sí o no? ¿Le iba bien? Claro que le iba bien. Claro. Si toda la gente le iba a pagar impuestos a él. Y no le llevaban papeles, le llevaban monedas de oro, de plata, que él a su vez entregaba a Roma. Pero pues no faltaba quien le diera una propinita o Roma le pagara bien. Entonces, Mateo tenía un trabajo excelentemente bien, muy bueno. Y por eso a mí me sorprende tanto, porque dice que Jesús lo vio y le dijo, ¡shh, sígueme! Y dice el Evangelio que Mateo, dejándolo todo, lo siguió. Dejó su trabajo, dejó su pueblo, dejó su vida, dejó sus amigos por seguir a Jesús. Y Mateo no era para nada bien visto. Era un hombre mal visto por su trabajo, cobrando impuestos. Era muy mal visto Mateo. Y sin embargo, Cristo le dice, tú ven y sígueme. Tú, mero. Tú, el que está sentadito allí contando los impuestos. Yo me acuerdo de dos compañeros que tuve que me sorprendieron, porque uno de ellos, yo entré al seminario a los 13 años de edad. A los 13 entré, era un mocoso yo. 13 años tenía cuando entré. Y con nosotros entró un compañero que tenía 27 años y otro tenía 31 años.
Uno de ellos era abogado ya se había titulado, tenía su bufé de abogado, y el otro era doctor, médico. Y yo le decía, oye, pero tú eres médico, sí, dice. Y tenía mi plaza en el Seguro Social. Pero ¿cómo? Le dije, pero ¿por qué dejaste tu plaza en el Seguro Social? Dice, fui a un retiro espiritual y allí sentí el llamado de Dios. El que es abogado no llegó a ser sacerdote, luego se salió y retomó su trabajo de abogado, pero el que era doctor se hizo sacerdote. Y entonces es sacerdote y es doctor. Y es un excelente sacerdote y es un excelente doctor. Y yo me acuerdo de Mateo, digo, Mateo tenía la vida resuelta, pero sin embargo se arriesgó a seguir a Cristo y dejó su vida cómoda. Hoy en día yo les quiero hablar a ustedes de sus comodidades. Recuerden que la comodidad no es pecado. El pecado es cuando pones encima del llamado de Dios tus comodidades. Por ejemplo, hay personas que no van a dejar su trabajo por venir a misa el domingo. ¿Por qué? Porque primero está, ¿qué? El negocio. Hay personas que precisamente tienen animales allá en su granja y el puerco tiene que comer a la hora que el padre da la misa. Porque si no, no vaya a empezar a llorar el puerco. Y el padre da la misa a las 6 de la mañana, pero el puerco amanece con mucha hambre y el patrón pues tiene que ir a las 6 de la mañana a darle de comer. Y no viene a misa. Porque primero está el negocio. ¿Verdad que sí? Yo conozco familias que nunca han pasado una Navidad en la iglesia, ni una Semana Santa. En Navidad se largan a la playa y en Semana Santa también, o al cerro, o de vacaciones, o a sabe dónde. Y muchos hijos de ese par de brutos no saben lo que es una vigilia pascual, no saben lo que es ir a un viacrucis, no saben lo que es ir a un domingo de ramos, porque primero está las vacaciones. Miren, yo ir a un viacrucis, yo la maestra fulana de tal, yo el abogado, yo el doctor, no, nosotros somos personas importantísimas. ¿Cómo yo voy a llevar a mis niños con una palma el domingo de Ramos siguiendo a Jesús arriba de un burro? Nosotros somos personas de categoría. Nosotros somos personas estudiadas. Eso déjenlo para los ignorantes. Así hay personas que piensan, ¿eh? Porque por encima de Dios están sus comodidades. ¿Ustedes por qué creen que hay vacaciones en Semana Santa y vacaciones en Navidad? Para vivir los misterios de Dios. Por eso hay vacaciones en Navidad y por eso hay vacaciones en Semana Santa. Yo siempre he dicho que a los ateos no les deberían de dar vacaciones en Semana Santa. ¿Verdad que no? Que se pongan a trabajar. Pues si no creen en nada, pues ándele, mi chula, póngase a hacer jugo de naranja, de zanahoria y póngase a trapear y a lavar y a vender gorditas. Usted, la que no cree nada, ándele, póngase a trabajar. Usted y su familia, par de orgullosos majaderos. No debe, las vacaciones de Semana Santa deberían de preguntarle, ¿usted es practicante? ¿Usted es católico? No, entonces usted se queda aquí de guardia. Usted no tiene vacaciones en Semana Santa. ¿No sería lo justo? Uy, pero qué esperanza. No les puede decir uno nada porque sacan las uñas, parecen unas gatas así en celo, unos gatos así. Luego me agreden, me ofenden, se van contra uno. ¿Qué le importa, cura metiche, sinvergüenza?
yo sabré cómo educo a mis hijos y que, ándele pues, el problema es que no los estás educando, no los estás educando. Y la prueba, ve a tus hijos de 15, de 20, de 25, de 30 años, no van a misa, no creen en nada, se cuelgan la muerte, se cuelgan piedras, se cuelgan infinidad de tonterías. No saben ni quién es María Santísima, ni quién es Cristo, ni quién es San José, ni quién es nada. Por culpa tuya, que en vacaciones, en lugar de vivir la Semana Santa plenamente y la Navidad como se debe religiosamente, te la pasabas de viaje, en la playa, en sabe qué lado, y que mis niños, y que ay, ay, ay. Porque por encima de todo están las comodidades. Mateo dejó todo. Dejó su excelente trabajo por servir a Dios. Y aquí les voy a voltear la tortilla a ustedes. Una de las cosas que a mí me da risa y hasta coraje, cuando yo invito a alguien a la iglesia, luego me dicen, es que nosotros no tenemos tiempo, dicen. Es que la gente que va a la iglesia no tiene qué hacer. A ver, señoras y señores, ustedes que están aquí conmigo, ¿tienen qué hacer o no tienen qué hacer? ¿Sí tienen? Entonces, ¿qué están haciendo aquí? ¿Hay que responder? ¿Por qué? Porque, padre, porque yo tengo que hacer, padre, pero para mí la prioridad es mi relación con Dios. Para mí es prioridad las cosas de Dios. ¿Cuándo se acaba el quehacer en la casa, señoras? ¡Nunca! Yo el otro día conocí una señora chunda allá en un pueblo, toda mechuda ahí, toda con un... Traía el almohadazo aquí así, llegó a saludarme y traía el almohadazo aquí así. ¿Se han visto cuando se levanta con el almohadazo así? Como un remolino aquí. Así lo traía así. Déjenme lo hago, a ver si se puede. Así como un remolino así llegó. Le digo, oiga, ¿sí se quedó o no se quedó el remolino del almohadazo? A ver, déjenme lo hago. Y así llegó, con un remolinazo. Hasta se le veía aquí como una telaraña, ¿sabe qué traía? Digo, bueno, ¿sabe dónde dormirá esta? Oiga, padre, dice, le dije, oiga, vámonos a misa, dice. Ay, no, padrecito, si yo tengo mucho que hacer. Le dije, bueno, ¿dónde vive o qué? Aquí, mire, esta es mi casa. Ah, pues, y me asomé. No, dije, pues sí, sí se ve que tienes mucho que hacer y que no lo haces. Esta casa parece que tiene un año que no la arreglan, le digo, parece una casa de tlacuaches aquí. Ay, por eso uno no va a misa. Miren, esas personas que dicen que no vienen, que porque tienen que hacer, pues sí tienen, pero no lo hacen. ¿Eh? Nunca se va a acabar el quehacer, señora. Agarre a sus hijos y vaya con ellos a la iglesia, porque vienen tiempos muy difíciles. Señoras, las que están criando, en la calle les pregunto a los muchachos, a los hombres que están aquí, ¿en la calle hay droga? ¿Sí hay droga? ¿Es fácil conseguirla? Sí. ¿Hay alcoholito en la calle? ¿Sí hay alcoholito? ¿Sí? ¿Del que toman mucha gente? ¿Es fácil conseguirlo? Hasta regalado es. ¿En los celulares hay pornografía? ¿A poco hay pornografía? ¿Sí? ¿En la calle hay gente ofreciendo sexo fácil? ¿Sí? ¿En la calle hay rateros, abusadores, violadores, burlones? ¿Sí hay? Muy bien. A ese mundo, ustedes las que están criando, a ese mundo van a entrar sus hijos. Ya mero. Y si sus hijos no tienen el amor a Dios y el conocimiento de Dios, se los va a tragar el mundo, así irán. Se los va a tragar el mundo. El mundo es como una ballena que tiene una hocico así, miren, grandote así. Y se va tragando a todos los dormidos. Todos se dejan tragar, se los va tragando. ¿Quién se salva de esa boca? Las personas que conocen las cosas de Dios y que saben decir, no, gracias, eso a mí no me gusta. Te lo agradezco, dice Alejandro Sanz, te lo agradezco, pero no, no me interesa. Gracias, yo estoy siguiendo a Dios y no quiero ese camino. Así que a veces
por encima de nuestras comodidades debe de estar nuestra relación con Dios. Una de las cosas que yo admiro de Acatlán y de Pochahuisco y de Topiltepec es que ustedes son muy madrugadores. Y pues yo también. Y les platico a los que nos ven en YouTube que en este pueblo, entre más temprano sea la misa, mejor. ¿O no es así? Cuando yo llegué aquí, les dije, si a la misa de las 6 de la mañana no vienen por lo menos 30 gentes, voy a quitar esta misa. Se la celebro más tarde. No, pues vienen más de... Mucha gente viene a misa de 6 de la mañana. Habiendo otra misa a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque el esfuerzo, la comodidad de la camita, de la cobijita, del frillito. No, 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 vámonos a misa, porque luego me voy a ir a trabajar. Muy bien, felicidades. Yo conozco personas que luego los veo en la calle y luego les dicen, ¡ay, padre Arturo, yo quiero ser su amiga! No, yo no ocupo amigas, mire, véngase, vamos a barrer la iglesia. ¡Ay, no, yo qué voy a andar yendo a barrer la iglesia! Oiga, padre, yo quiero ser su amigo. No, no, yo no quiero amigos. Mira, vente, vamos para que laven los baños de la iglesia que están muy cochinos. No, que yo no. No queremos esforzarnos nada. ¿Yo para qué quiero amigos? ¿Para traer adornos ahí colgando? ¿O qué? A un lado mío hay gente para... No, tenemos que esforzarnos. Yo voy a leer una lectura en misa, la voy a estudiar, porque voy a leer la lectura del Señor. Voy a venir a cantar en misa, voy a venir al ensayo para aprender. Voy a ser monaguillo, no me voy a estar durmiendo. Voy a ver a mis compañeros lo que hacen para yo hacerlo. Voy a dar la misa, padre, voy a dar la misa, la voy a dar bien. Que no deje dormir a los dormilones. Debemos de esforzarnos, porque Dios llamó a Mateo y Mateo dejó todo por seguir a Dios. Yo les pregunto a ustedes, algunos que están viéndonos en YouTube, ¿están echados todavía en la cama a esta hora? Con el almohadazo ahí, como la de los tlacuaches ahí, así, exigiendo que el padre esté peinado, arreglado, maquillado, casi quieren, que yo ni me maquillo, rasurado, bañado, todo, y están allá de mechudas ahí, echadas en un sillón, en una cama, y quieren que uno esté muy bien. Hay que esforzarse en todo, no nomás, y en las cosas de Dios. Una buena mamá, yo me acuerdo, mi abuela tuvo como 12 hijos, y otra, mi bisabuela, y me acuerdo que tenía tiempo para bañar a todos sus hijos y para llevárselos a misa a todos. ¡Vámonos! Y allí iba la peregrinación, parecían conejitos, y todos iban a misa. Hoy tienen dos mocosos y no pueden. ¡Ay, el niño! ¡Ay, que el pañal! ¡Ay, la mamila! ¡Ay, bebé! Fíjense nomás, señoronas, ánimo. El esfuerzo, hay que levantarse más temprano. Hay que seguir a Dios con calidad, con la capacidad. Yo a los monaguillos les tengo prohibidísimo venir con tenis. Se ven tan feos sirviéndole al Señor con tenis. Los monaguillos, los del coro. A ver si luego también los enseñamos. Y eso es un esfuerzo. ¿Cómo se vería el padre Arturo celebrando aquí con tenis o con guaraches? ¿Qué dirían? Con las uñonas ahí el padre. ¿Qué es eso? ¿Se ve mal el padre cuando celebra con tenis? Sí, es una falta de respeto. Para mí sí. Yo cuando vengo a celebrar trato de venir limpio, me lavo mis manos, me aseo, me esfuerzo, leo el Evangelio para decirles algo. Yo les invito a ustedes, ya me pasé del tiempo, les invito de todo corazón, hermanos, los que nos están viendo, hay que esforzarnos por las cosas de Dios, no nomás estar pensando en cuánto voy a ganar, en cuánto me van a pagar, en qué voy a perder si voy a ir a misa. No pierdes nada. ¿Ustedes han perdido algo por venir a la iglesia? ¿Amigos? Sí, a veces, pero amigos de borracheras, de fiestas, de drogas, de cosas de esas, que no son amigos, son cómplices de pecado. Que Dios nos ayude a todos a esforzarnos. Usted, señora y señor, los que me están viendo allá sentadones, pónganse las pilas, lleven a sus hijos. En Navidad y en Semana Santa, vivan la celebración de la Semana Santa con sus hijos.
Ya en la de Pascua se largan a la de vacaciones. O si van de vacaciones, a donde vayan, vayan a la Semana Santa donde estén, por favor. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos: Padre, escúchanos. Ándale, Claudia. Por los niños de nuestra comunidad, que en las próximas fiestas de Pascua serán incorporados en la iglesia por el bautismo o injertados más plenamente en ella, por la confirmación o por la primera comunión, para que comprendan, vivan y sean fieles a los sacramentos de los que empezarán a participar. Oremos. Por todos los hombres hermanos nuestros, para que puedan gozar debidamente de los bienes de la creación y sepan descubrir en estos bienes la mano bondadosa del Creador, que se los ha preparado y se les dispone donde aún mejores para la vida eterna. Oremos. Por los pecadores, los indiferentes y los que viven alejados de Dios, para que oigan estos días la voz del que los llama de las tinieblas a la luz y de la ignorancia al conocimiento de la verdad. Oremos. Por todos nosotros, para que sigamos el ejemplo de María y, ayudantes por su intercesión, preservemos junto a la cruz de Jesucristo, participemos de su pasión y nos preparemos así para resucitar con él a una vida nueva. Oremos. Todas estas intenciones y las que se quedan en nuestro corazón las ponemos a tus pies. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense un momento, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Tus manos este sacrificio a la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y de alabanza y concédenos purificados por su eficacia que podamos ofrecerte el afecto de un corazón grato a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él concedes bondadosamente a tus fieles anhelar gozosos año tras año, con el alma purificada, las solemnidades de la Pascua, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, con los apóstoles y los mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Él es a la recomendación del Salvador. Y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yeah.
Nos ponemos de pie. Oremos. Reanimados por este don de vida celestial, te rogamos, Señor, que lo que en esta vida es sacramento para nosotros se nos convierta en remedio de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor, inclinen su cabeza para una oración sobre ustedes en este tiempo especial de Cuaresma. Muéstrate propicio, Señor, a tu pueblo, dichoso de haberte acercado en estos santos misterios, para que, habiendo confiado en tu protección, ningún peligro nos aflija. Por Jesucristo nuestro Señor. Agradezco mucho a la gente que me ve en mis sitios oficiales, que le da me gusta ahí en YouTube o en Facebook, porque de esa manera se comparte esta transmisión más y llegamos a mucha más gente que quizá no sabía o andaba buscando una misa y le llega esta. Gracias por apretarle a esa manita que está para arriba o en Facebook donde dice me gusta. Y si le ponen no me gusta, pues no le hace, pues ya ni modo, ¿verdad? Ahí Dios nos ayudará. Lo bueno que siempre, siempre hay más manitas para arriba que abajo. Habrá quien no le guste, pero pues yo siempre he dicho que si no les gusta, pues ¿para qué me ven? ¿Verdad que sí? Así de sencillo, pónganse a ver al pájaro loco allá o a Bob Esponja o otra cosa, ¿verdad? Para que se les bajen los nervios, ¿verdad? Así de sencillo. Muchas gracias. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Tengan todos ustedes, queridos hermanos, un saludote hasta donde quiera que sigan estas lecciones sobre la Biblia, sobre lo que es la Biblia, sobre lo que nos enseña. En esta, que es la lección número 7, vamos a hablar sobre el autor o los autores de la Biblia, que tenemos como autor principal a Dios. Sean bienvenidos todos ustedes, lección número 7. Les invito a que todos comiencen las lecciones desde la número 1 para que vayan entendiendo, y también es muy importante que tengan su Biblia con ustedes, alguna Biblia católica de traducción católica. Yo utilizo la Biblia latinoamericana. Ustedes verán cuál Biblia tienen en su casa que sea una traducción católica. Ya llegaremos a la lección donde hablaremos cuáles son las Biblias católicas, pero ahorita estamos viendo el autor de la Biblia.
Muy bien, estoy tomando como base este libro, que es el número uno del curso bíblico popular del padre Agustín Petrocelli, un muy sencillo curso, pero muy, muy, muy introductivo, muy bueno. Les va a servir muchísimo para entender el entorno de la Biblia, ¿no? ¿Qué pasa con la Biblia? ¿Por qué la gente la lee? ¿Qué sucede? Bueno, lo primero que tenemos que tener es claro, la inspiración y los géneros literarios que existen en la Biblia. La Biblia, aunque nosotros la vemos como un libro común y corriente, con páginas, con letras, con palabras, con capítulos, versículos, bueno, pues no es cualquier libro. Ya hemos hablado en otras lecciones de que la Biblia es un conjunto de libros, es decir, como una enciclopedia. Bastantes libros pegados uno con otro, con otro, con otro, con otro. Esto nos da como resultado lo que llamamos Biblia. Pero si me preguntaran, padre, ¿quién escribió la Biblia? Bueno, podemos decir la respuesta primera y fundamental es el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Así nos dice. ¿Quién escribió la Biblia? El Espíritu Santo inspiró a hombres que redactaron la Sagrada Escritura sin saberlo. Es decir, esto es muy importante. Cuando un autor escribe un libro, bueno, pues ese autor se presenta, en su mayoría, también hay libros anónimos, pero se presenta, dice quién es, dónde ha estudiado, qué hace, qué no hace, qué carreras tiene. Cuando nosotros vamos a la Biblia, es muy raro, por ahí hay como uno o dos libros de toda la Biblia donde se dice exactamente santo y seña del autor. Casi siempre el autor no le interesaba salir a relucir o aparentar serlo, porque sin saber, la persona que hizo este libro o que lo escribe estaba inspirado por Dios cuando lo escribe, y entonces lo menos importante del libro es quién fue el instrumento que Dios utilizó para darnos a conocer la Biblia. Por lo tanto, hablamos de que todos los libros, así se dice, fueron inspirados por el Espíritu Santo, por el influjo y la asistencia de Él. Eso es lo que la Biblia tiene a Dios como autor mismo. Por lo tanto, cuando ustedes les digan, ¿quién es el autor de la Biblia? Dios mismo, que el Espíritu Santo inspiró a los hombres. Y ahora vamos a hablar aquí de que Dios se sirvió de algunos hombres para redactar la Sagrada Escritura. Estos hombres son llamados los autores secundarios. Autores secundarios. Entonces, es muy, muy interesante e importante que sepan ustedes que la Biblia tiene como autor principal y único a Dios. Pero Dios, a través del influjo del Espíritu Santo, se sirvió de los autores secundarios, es decir, inspiró a Mateo, a Marcos, a Lucas, a Juan, a San Pablo, a Moisés y a muchos otros autores, de algunos incluso desconocemos el nombre, porque muchas personas quisiéramos saber quién es el autor de cada uno de los libros. Bueno, la respuesta es, Señor, de algunos libros sabemos exactamente quién fue el autor secundario, ¿no? El evangelista Mateo, por ejemplo. No es el autor principal, porque el autor principal es Dios. Pero de la mayoría, yo creo que de un 80%, no sabemos exactamente quién fue el autor secundario. Es decir, Dios se sirvió de secretarios, de hombres que son autores secundarios para darnos a conocer el mensaje de salvación. Padre, pero yo quisiera que me dijera exactamente, pues yo también quisiera, tú crees que yo no quisiera saber quién escribió un libro y otro y otro y otro, pero no aparece, porque lo más importante de la Biblia es quién es el autor secundario, sino el autor principal, que es Dios. Dice, así, algo así hizo Dios, dice, cuando quiso contarnos sus secretos. Nos fue escribiendo sus cartas, donde expresa su amor por los hombres, y lo hizo sirviéndose de unos escribanos a lo largo del tiempo, los cuales escribieron según su manera de ser, los conocimientos de su tiempo, sus capacidades y su manera de escribir. Así es. A ver, aunque Dios inspiró a los autores secundarios,
Eso no quiere decir que en algunos lugares de los mismos escritos el autor secundario no pusiera detalles del pueblo, algunos modismos de decir alguna cosa, algunos términos extraños porque eran propios del lenguaje o de la época. Ya ven que ustedes los idiomas se van adaptando, se van cambiando, van agregando palabras, van terminando otras, ingresan otras nuevas, se va mezclando, y sobre todo en esos tiempos en los que el hebreo, el griego y el latín son los idiomas fundamentales de la civilización de entonces. Hablando del Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo originalmente, y algunas partecitas de arameo y algún libro en griego, por ahí el libro de la sabiduría, pero todos los demás hebreo. Igualmente, cuando hablamos del Nuevo Testamento vamos a encontrar el griego koiné, pero esa es otra lección. Lo que debemos de analizar aquí es que Dios nos habla a través de un autor secundario. Los autores secundarios son todos los que redactaron la Biblia de puño y letra para que llegaran hasta nuestras manos, los primeros que escribieron. Una cosa es el autor y otra cosa son los copistas. Hubo muchos copistas. Muy bien, dice así. Podemos decir entonces que la Biblia tiene dos autores: el autor principal, que es el Espíritu Santo, y los autores secundarios, que son los hombres de quienes Dios se sirvió para escribir cada uno de los 73 libros de la Biblia. De hecho, hay libros donde se dice que hay más de un autor. A veces hay agregados, hay cosas que están por ahí, y tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de los autores. Por eso podemos decir que los libros de la Biblia son inspirados. O sea, un libro de la Biblia no tiene nada que ver con un libro que es muy cercano a esta época, pero no está inspirado. Los libros que siguieron después o anexos a la Sagrada Escritura en el siglo I, hablando del Nuevo Testamento, algunos de ellos van a entrar dentro de la Sagrada Tradición de la Iglesia, que es otra fuente de inspiración para la Iglesia, para saber qué hacer donde la Biblia no dice qué hacer. La Biblia responde muchas interrogantes, pero no todas. Hay cosas que en la Biblia no están y que sin embargo se tienen que dar a conocer y que sucedían en las primeras comunidades. Todo eso está en muchísimos libros que no están en la Biblia, como por ejemplo, me acuerdo de alguno de las cartas de San Hipólito, de las cartas de San Alejandro, de las cartas de San Clemente, de las cartas de San Atanasio, de Tertuliano, de la Didaje, de muchísimos autores de esos mismos tiempos, pero que no están inspirados, porque la Iglesia, cuando estudió para hacer el canon, qué libros estaban inspirados y no, pues se basó en muchas cosas. Ya llegaremos a ese tema, que también es muy interesante. Bueno, dice: la acción que el Espíritu Santo ejerció sobre los sagrados autores son los siguientes. Es triple. De tres maneras el Espíritu Santo influyó en los autores secundarios de la Biblia. ¿Sabemos que la Biblia es escrita por Dios? Sí. Pero hubo manos de hombres que son llamados autores secundarios. Estos autores secundarios tuvieron tres inspiraciones. Número uno, les iluminó el entendimiento para que comprendieran lo que Dios quería decirnos. O sea, no solamente los dejó que pusieran o que plasmaran su situación personal o lo que ellos creían, no. Les ilumina el entendimiento. Vas a escribir esto, el influjo de Dios. Número dos, les movió la voluntad para que quisieran escribir todo y solo lo que Dios quería decirnos especialmente. A ver, Dios les mueve la voluntad para que escriban todo y solo lo que Dios quería decirnos, no más de eso. Y los cuidó para que no se equivocaran. O sea, Dios los guió y les dijo, por aquí sí, por aquí no, los cuidó. Vamos a lo que sigue, dice. Vamos a ver, hay personas que dicen, bueno, ¿y dónde dice eso en la Biblia, todo eso que está diciendo? ¿Tienen su Biblia a la mano? Vamos a corroborar con citas. Quiero que me busquen la carta a Timoteo. San Pablo le escribe a Timoteo, su discípulo más querido,
más cercano a él, le va a escribir dos cartas, no nomás una, ¿eh? Lo quería mucho San Pablo a Timoteo. Y le va a escribir en la segunda carta de Timoteo, la segunda carta a Timoteo, en el capítulo número 3 de la segunda carta, 3:16, por favor acompáñenme. ¿Ya la encontraron? Capítulo 3, versículo 16, ¿sale? Aquí está, capítulo 3, versículo 16. Dice así, dice: toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. No para pelearse, ¿vale?, sino para corregir. Los hermanos separados a veces les gusta atacar, criticar las costumbres, las tradiciones de la Iglesia Católica, pero no siempre tienen la razón. Con la Biblia quieren y solamente estudian algunas citas, pero no la leen completa. La Biblia no se lee solo por citas, tiene que ser en un contexto normal. Dice: toda escritura está inspirada por Dios y es para enseñar. Número uno, para enseñar, no para pelearse. Número dos, para rebatir. Se puede rebatir, claro, vamos platicando con la Biblia. Número tres, corregir. Corrige ese error en el que estás, aunque tú te enojes. Y guiar para el bien. Sobre todo me gusta la última palabra, que es guiar a las personas. La palabra de Dios nos guía. Así que San Pablo le dice a Timoteo eso, pero también es muy importante que vayamos a la carta de San Pedro, a ver si pueden ir. Ahí mismo, enseguidita de esto, van a encontrar ustedes la primera y segunda carta de Pedro. Van a encontrarlas. Ahí enseguidita, unas hojitas más. Y quiero que vayan a la segunda carta de Pedro. Ya saben ustedes, los que han seguido todas las lecciones, yo creo que ya están tomando familiaridad para encontrar las cartas, ¿no? Aquí la tengo, la segunda carta de Pedro, segunda carta. Vamos a ir al capítulo número 1, luego ahí empezando, 1, versículo 21. A ver, vamos a subrayar, 1:21, ¿dónde está? 1:21, aquí está, es el último versículo del capítulo 1, es el último versículo porque no tiene versículo 2. Vamos a ver qué dice el versículo, ¿ya lo encontraron? Capítulo 1, versículo 21 de la segunda carta de San Pedro en el Nuevo Testamento. Casi al final de la Biblia, miren, ya nos quedan unas poquitas hojas. Dice así: pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, ninguna, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. ¡Bravo! Muy bien, San Pedro, qué bueno que puso esto. Dice: ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos a la Sagrada Escritura, todo lo que está aquí es movido por el Espíritu Santo. No es una escritura humana, aunque hubo manos humanas, sin embargo, la inspiración que tienen las Sagradas Escrituras le viene del Espíritu Santo. ¿Quieren otra cita o con esas tienen? A ver, vamos por otra. Sí. Bueno, el Concilio Vaticano dice así. Dice: la Iglesia reconoce que todos los libros de la Biblia, con todas sus partes, son sagrados y canónicos. ¿Qué quiere decir canónicos? Quiere decir regla. Son la regla. En cuanto que son escritos por el Espíritu Santo, por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. Dei Verbum 3, Concilio Vaticano II. Han sido confiados a la Iglesia. Les voy a platicar un secreto, a ver si no se me enojan por aquí los hermanos separados. La Iglesia Católica fue la que recibió, de hecho, los autores secundarios del Nuevo Testamento, todos son apóstoles o sucesores de los apóstoles. Vean los cuatro evangelistas, tenemos a Mateo, que era discípulo y apóstol de Jesús. Tenemos a San Juan, que era apóstol y discípulo de Jesús. Marcos es discípulo de San Pedro y Lucas es discípulo de San Pablo. Luego tenemos las cartas de San Pablo, apóstol de Jesucristo. Tenemos las cartas de San Juan, apóstol de Jesucristo. Tenemos las cartas de San Pedro, sucesor, el primer papa que tenemos. Tenemos la carta de San Judas como autor, apóstol. Y tenemos el Apocalipsis como
autor San Juan Evangelista. ¿Quiénes son todos estos? Son santos de la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué pasó con los hermanos separados? Ah, pues dijeron, ya está la Biblia, ah, pues dénmela. Entonces, agarran la Biblia y la usan como propia. Cuando la Iglesia fue la que recibió sagradamente de Dios el Nuevo Testamento, que ahora ellos utilizan y presentan como propio. Con mucho respeto, hermanos, cuando la Biblia se escribió, el Nuevo Testamento, siglo I, ustedes ni sus luces, aparecieron 1500 años después. No creo que Dios se haya esperado tanto tiempo para darle a conocer al mundo su salvación. Ustedes aparecieron 1500 años después, no tienen ni 500 años la secta cristiana más antigua que exista. La única iglesia que estaba desde el principio es nuestra Iglesia Católica. Les guste o no les guste, ahí está. ¿Correcto? Nomás que hay que estudiar con profundidad, no hay que ser apasionados ni tercos ni cerrados, porque se cierran y no. Hay que abrirse, hay que estudiar con las Sagradas Escrituras en la mano. Hay que ver todo esto que estamos analizando y verán que la verdad no está ahí, sino que la verdad está en la Iglesia, que yo no soy la Iglesia. La Iglesia somos todos nosotros los católicos. Me dio mucho gusto haber hablado de los autores secundarios, y vamos a continuar muy pronto con nuestra lección número 8. Les dejo este tema que es autor de la Biblia Dios, autores secundarios los hombres. Hasta la próxima y que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Muy buen día tengan todos ustedes, queridos hermanos. Les saludamos en esta lección 8 sobre nuestro acercamiento a las Sagradas Escrituras. ¿Quién la escribió? ¿Cómo la escribió? ¿Por qué la escribió? Todas esas respuestas las vamos dándolas a conocer. Les invito a todos ustedes que si es la primera lección que vean, no la vean. Váyanse a la lección 1 que está aquí atrasito en esta lista de reproducción en YouTube, donde dice lista de reproducción. Vamos a ponerle ahí donde dice lección 1. Y van a entender mejor todo esto y disfrutar mejor estas enseñanzas sobre la Biblia. Soy el señor cura José Arturo López Cornejo. Les saludo aquí desde mi parroquia de San Juan Bautista de Acatlán para todos ustedes. Gracias por estar conectados. Gracias por tener su Biblia. Les invito a que vayan por su Biblia. La vamos a ocupar. Una Biblia católica, ¿no? Católica, latinoamericana, del pueblo de Dios, la Biblia peregrina, la Biblia en América. Esa Biblia les va a servir mejor que una Biblia que a lo mejor es protestante y no lo saben. Muy bien, hoy vamos a hablar de un tema muy, muy necesario que muchísimas personas desconocen. ¿Quién puede interpretar la Biblia? A ver, padre, yo que soy una persona que soy muy bueno en la contabilidad, en la arquitectura, en la ingeniería, en la agricultura, en lo que sea, ¿puedo tomar la Biblia y abrirla y leerla yo solo? Bueno, de poder sí puedes, pero si usted quiere entender la Biblia, no se recomienda que se haga de manera individual. Es decir, usted la puede leer de manera individual, pero no se recomienda interpretar de manera individual sin el consejo o el acompañamiento de alguna persona que tenga un mínimo de preparación, sobre todo en la Iglesia Católica. No personas que son fanáticas o que son exageradas o que utilizan la Biblia con una interpretación personal, desviando la interpretación auténtica de las Sagradas Escrituras. Vamos a hablar de eso que es muy frecuente, ¿eh? Ahorita cualquier persona ya se cree amo y señor de la Biblia. Yo no soy amo y señor. He estudiado un poco las Sagradas Escrituras de acuerdo a lo que la Iglesia nos marca y trato de ayudarles. Pero no quiere decir, miren, no quiere decir la interpretación, no es que yo agarre la Biblia, lea un versículo y un capítulo y diga, ah,
a mí me dice esto y esto y esto. No, eso no es una interpretación. O es una interpretación personal que no tiene validez más que para ti. Y que no debemos de contaminar a otros con esas interpretaciones que algunas veces, no siempre, pueden estar desviadas o vacías o ser muy fanatizadas esas interpretaciones. ¿Qué debemos de hacer? Pues, Padre, debemos de recurrir a alguien dentro de nuestra Iglesia Católica que nos interprete las Sagradas Escrituras, como puede ser un sacerdote, un laico preparado en esto, una religiosa, un obispo o alguien, incluso entre ustedes los laicos. Incluso entre ustedes los laicos hay personas bien preparadas en el camino de Dios. Entonces, es muy importante saber quién me explica la Biblia. Bueno, ¿y ustedes por qué se adjudican eso? Bueno, porque Dios le entregó las Sagradas Escrituras a la Iglesia Católica, cosa que ustedes, los hermanos separados que me están viendo, la agarraron, se la adjudicaron cuando ustedes ni siquiera estaban ahí. No tienen más de 500 años, hermanos, con mucho respeto, vamos a analizar la Biblia con verdad, aunque, no, aunque duela eso que les digo, es verdad. Y ojalá no se enojen, pero es verdad, hay que decir las cosas con sinceridad. Muy bien, vamos a hablar de lo siguiente, dice, Dios habla en la Biblia por medio de hombres, con un lenguaje humano. Bueno, estamos tomando como base el curso bíblico popular del padre Agustín Petrocelli, que es un muy buen librito, sencillo, si lo pueden conseguir es Editorial Progreso, les va a servir muchísimo para este curso que estamos haciendo. Dice, Dios habla de la Biblia por medio de los hombres, un lenguaje humano. Dios quiso hablarnos a través de nuestras palabras para que lo entendamos mejor. Claro que Dios pudo no habernos hablado, pero Él quiso hacerlo a través de los autores secundarios que escribieron la Biblia para que nosotros podamos entender mejor su mensaje. Es decir, dice, el mensaje de Dios es escrito con mentalidad y cultura de cada tiempo y de cada lugar. Este lenguaje de un país y un tiempo tan antiguo es lejano a nosotros y exige una preparación adecuada de su pleno entendimiento. A ver, aquí esto es muy importante. El lenguaje que se utiliza en algunos libros del Antiguo y del Nuevo Testamento es un lenguaje muy arcaico. ¿Qué quiere decir eso? Muy antiguo, muy propio de ciertas comunidades hebreas, sobre todo de Israel, que es una cultura muy diferente a la cultura latinoamericana donde la mayoría de los que me están viendo vivimos. Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia y una persona va a nuestra casa, a la puerta, y nos lleva la Sagrada Escritura y nos dice, hermana, aquí dice en el libro de los Proverbios, dice en el libro del Deuteronomio, no adorarás a ninguna piedra. Entonces uno ve eso y dice, ay, pues sí, dice eso la Biblia. Entonces, ¿por qué en la iglesia me están engañando? No, señora. A ver, acabamos de decir que la Biblia fue escrita en una comunidad muy concreta, que es la cultura israelita, donde hace más de 2,000 años, más de 4,000 años, las comprensión del pueblo era muy diferente a la comprensión suya y mía. Entonces, toda palabra de Dios tiene que ser actualizada, tiene que estar interpretada de manera muy, muy rigurosa por la autoridad competente. Si yo voy a su casa y le leo a usted un libro que se escribió hace 3,000 años, a la actualidad que usted vive, rodeada de televisión, de celulares, de medios de comunicación, de infinidad de cosas, bueno, pues va a salir de la onda, como que va a decir, bueno, pues esto a mí, ¿qué me dice? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que analizar las interpretaciones de la Biblia en su contexto completo, no en lo que la persona que lee, quiere leer tal cual. No tenemos que ser, en algunas citas muy antiguas, tan rigurosos, porque si somos rigurosos, todos salimos perdiendo, hasta quien la interpreta. Mucho cuidado, hermanos, tenemos que interpretar la Biblia de acuerdo a la autoridad de la Iglesia, y es lo que vamos a ir haciendo en este curso. Muy bien, ¿ya me entendieron un poquito? Y luego sigue así, dice así. Dice, por eso la Iglesia invita a los cristianos, esto es muy importante, a desconfiar de una interpretación individual. O sea, lo que esa persona dice, que la Biblia dice, si no es una autoridad esa persona,
Hay que dudar de eso. Porque no puede haber una interpretación individual de la Biblia desentrañada o quitada de toda realidad humana. Esto es muy, muy importante que lo sepamos. Y vamos a corroborar este dicho con una cita. ¿Qué les parece si vamos a la Biblia? Vamos a ir a la... Ya tienen su Biblia, ¿verdad? Porque si no tienen Biblia y están en estas lecciones bíblicas, pues imagínense, más atarantados no podemos estar. Van por su Biblia, por favor. Segunda de Pedro. La segunda de Pedro, que está al final casi de la Biblia. Primera y segunda de Pedro. ¿Dónde está? Primera y segunda y tercera de Juan. Anden que no la encuentro, pues ¿dónde la dejé o qué? A ver, Judas, aquí está. Vamos a ir a la segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1:20. Ajá. Capítulo 1, versículo 20. Muy bien. Segunda de Pedro, estoy en la primera, vamos a la segunda de San Pedro. Aquí está. Segunda de Pedro. Vamos al capítulo número 1, versículo 20. Y quiero, aquí está, miren, déjenla, voy a señalar este círculo moradito. Círculo moradito es el versículo 20 del capítulo 1 de la carta de San Pedro. Dice así, dice: sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. ¡Ay! Padre, y yo que todos los días agarro mi Biblia y digo, a ver qué me dice la Biblia a mí. O una persona que se cree ya muy salsa va casa por casa diciéndole, hermana, le venimos a dar una interpretación de la Biblia como debe de ser, porque a usted la tienen engañada, y les falta decir, y ahora yo vengo también a engañarla a usted, ¿no? Pudiera suceder. Fíjense nomás lo que dice la segunda carta de San Pedro en el capítulo 1, versículo 20. No se les olvide, por favor, eso dice. Sépanlo bien, ninguna profecía de la Sagrada Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. No, claro que no. Los sacerdotes también no podemos interpretarla nomás porque yo pienso. No, tenemos una autoridad que nos regula en esto, con mucho respeto a la Sagrada Escritura. No podemos ir y decir lo que queramos o a aprovecharnos de una cita para malinterpretar o para aprovechar. No, por eso la interpretación de la Biblia no es personal. Eso es una costumbrita que tienen incluso algunos católicos, que hace mucho daño y que es nociva. Mucho cuidado, hermanos, ustedes que permiten que alguien les introduzca doctrina nociva de interpretaciones individuales de la Sagrada Escritura. Eso no se debe de hacer y no se recomienda. Dice, y atenerse a la interpretación de la misma Iglesia, a quien ha sido confiada la verdad de la palabra de Dios. Así es. La Iglesia Católica es la que ha recibido la palabra de Dios desde el siglo primero. Les guste o no les guste, hermanos separados, ustedes tienen 500 años, no tienen 2000 como nosotros. Entonces ustedes no pueden ser dueños de la Sagrada Escritura, aunque la usan, y la usan muy bien. Eso los felicito, pero a veces tergiversan muchas citas que no están enteradas ni interpretadas en su ubicación verdadera. Vamos a ver una cita que corrobore que la Iglesia es la única que puede interpretar la palabra de Dios. Mateo 16, vamos al Evangelio de San Mateo. Esta cita ya me la sé de memoria. Y yo creo que también ustedes, dice Mateo, vamos al Evangelio de San Mateo 16, el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo. Vamos al capítulo 16, recuerden que lo deben de buscar en la esquinita de su Biblia. Dice Mateo 16, 16, 18, 19. Ajá. Capítulo 16 y vamos a ir al versículo 18, 19. Aquí tenemos el capítulo 16, versículo 18. Dice así. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ay, esta cita, yo no sé cómo hay personas que se cambian de religión viendo esta cita. Edificaré mi iglesia
y los poderes de la muerte jamás le podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. O sea, te doy la autoridad, Pedro. ¿Quién es el Papa Francisco actualmente, nuestro Papa? Es el sucesor de Pedro. Es el sucesor de Pedro, y la interpretación tiene que venir de ahí, por las llaves que Jesús le entregó a Pedro y a sus sucesores. Muy importante esto. Muy bien, vamos a ver, dice, la mayor parte de los autores que escribieron el Antiguo Testamento son desconocidos. ¿Sabían ustedes eso? No es algo que digan, ay, yo quisiera saber quién escribió el libro del Cantar de los Cantares. Yo también quisiera saber, señora, si usted se da cuenta antes que yo, por favor, me manda decir, porque yo le he buscado y le he buscado y no hay quien tenga la certeza del autor de ese libro, o de la sabiduría, o del libro del profeta Habacuc, o del libro del Éxodo Levítico, aunque se dice que fue Moisés, hay algunas dudas en algunas partes de estos libros, ¿no? Pero eso no tiene que afectarnos, hermanos. Lo importante no es quién lo escribió con manos humanas, sino que Dios nos lo mandó. Dice, la mayoría de los autores que escribieron el Antiguo Testamento son desconocidos, cosa muy comprensible dada que antiguamente, especialmente entre los pueblos orientales, no tenían el sentido de propiedad que tenemos hoy. Así es, hoy hay derechos de autor, tenemos todos los libros con autores donde se presentan, te dicen quiénes son, pero en la cultura oriental no existía eso de tener en mí o la pertenencia o adueñarme de una escritura mía o presentarlo como mío, dice. Nosotros componemos una poesía, un libro, y lo primero que aparece es el autor, así es. En cambio, los antepasados no. Los escritos, más que el individuo, pertenecían a la comunidad y no ponían por lo general su firma. Así es. Por esa razón que los escritos son orientales, no podemos nosotros conocer exactamente el autor. En algunos se hacen algunas interpretaciones, aseveraciones, se cree que fue fulano, se cree, pero no se sabe con certeza todos los autores. Muy bien, vamos a hablar, esto queda aquí. ¿Quién puede interpretar la Biblia? Hemos terminado nuestra lección número 8. ¿Quién puede interpretar la Biblia? Si no han visto las otras lecciones, váyanse por favor a la número 1 y comiencen con su Biblia en mano y con orden este fabuloso, fabuloso curso de lecciones sobre la Biblia. Gracias y nos vemos muy pronto aquí en su canal, Padre Arturo Cornejo. Gracias por suscribirse, gracias por darle me gusta, me alegran el corazón y hacen que me anime para seguir hablando con claridad y con respeto sobre las Sagradas Escrituras. Hasta la próxima, que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Tengan todos ustedes un saludo hasta donde quiera que se encuentren. Soy el señor cura José Arturo López Cornejo y les saludo aquí desde mi parroquia y también desde este estudio que tenemos para transmitir a todos ustedes este curso bíblico que estamos haciendo con ustedes. Bueno, no es el curso es otra cosa. Estas son lecciones sobre la Sagrada Escritura y todo lo que alrededor hay de ella. Les quiero recomendar que tengan su Biblia. Es muy importante que tengamos una Biblia católica a un lado de nosotros en estas lecciones bíblicas, porque si no tenemos la Biblia, pues se nos va a olvidar muy fácil y al rato vamos a estar preguntando lo mismo que el Padre está dice. Como a veces hay gente que dice que tiene muchas dudas, pues sí, y si no se acerca a estudiar la palabra de Dios, las dudas van a seguir ahí por muchísimo tiempo. Así que quiero saludarles a todos
y decirles que estas lecciones, estamos en la lección número 9, esta es la lección 9, y vamos a hablar sobre las consecuencias de decir que la Biblia está inspirada. A ver, cuando nosotros decimos, la Sagrada Escritura está inspirada, estamos hablando de inspiración por Dios. Dios es el que inspiró a los autores secundarios, que son los hombres que escribieron todo el Antiguo y el Nuevo Testamento para que llegara a nuestras manos como lo tenemos hoy en día. Así que cuando nosotros aseguramos, como ya vimos las citas bíblicas, no sé si ustedes vieron la lección 8, allí vimos la cita de San Mateo y la cita de la segunda de Pedro, donde se nos asegura que la Biblia está inspirada por Dios, porque Dios es el autor de la Biblia totalmente. Los autores secundarios son los escribanos, son los que Dios utilizó para escribir la Biblia. Muy bien. Cuando decimos que las consecuencias de la inspiración, la primera es que tenemos que decir que es una revelación. Y cuando decimos revelación, estamos diciendo que se nos da a conocer algo, algo que no conocíamos. Y cuando decimos que el que se revela es Dios, pues imagínense, la palabra de Dios, la Biblia, que está presente en nuestros corazones, es aquello que se nos revela por parte de Dios. Y dice así, la primera es la revelación, es decir, que Dios se abre, que Dios se revela, se manifiesta a cuantos abren la Biblia y leen con fe. Así es, una persona puede abrir la Biblia y leerla esperando encontrar en ella todo menos la revelación de Dios, y simplemente pues nunca va a encontrar a Dios. Se tiene que leer con fe. Por eso decimos que cuando hablamos de que la Biblia está inspirada, la primera característica es que tenemos que entender que Dios se nos revela, se nos da a conocer a través de palabras humanas en las Sagradas Escrituras. Número dos, otro efecto que tiene la Biblia es la unidad de toda la Biblia. Así es, a ver, aunque la Biblia, nosotros vemos esta Biblia que está aquí, pues parece un libro de principio y fin, hecho y elaborado por el mismo autor o por un solo autor, tenemos que tener claro, como lo hemos dicho, que la Biblia tiene tantos libros como autores. De hecho, hay varios libros que se le adjudican a un solo autor, o hay un libro que se le adjudican a varios autores juntos. Por lo tanto, tenemos que decir que la Biblia es un libro que lo escribe un solo autor, que es Dios, a través de escribas secundarios, que son los autores humanos de esos libros, para que nosotros los entendamos. Pero que, sin embargo, la Biblia es una sola, un solo libro que aglomera muchos libros en ella. Y dice así, por diversos autores sagrados, fue escrita en un tiempo largo, es producto de la sabiduría de Dios, un solo autor que quiere revelar al hombre un mensaje central, el misterio de Cristo preparado en el pueblo de Israel y manifestado en Jesús. Todo el Antiguo Testamento tiene una sola finalidad, que es Dios que se revela a través del pueblo de Israel para preparar el camino para la venida de su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero también tenemos que entender que esta revelación tiene su cumplimiento en la venida de Cristo y en Jesucristo presentado como Hijo de Dios. ¿Ya me van entendiendo o más o menos me van entendiendo? Bueno, otra cosa muy importante que debemos de saber es que la Biblia es una sola, aunque son libros muy distintos uno al otro, forman un todo que es llamado Biblia. La otra cosa que debemos de saber de la Biblia es que la Biblia es un sacramento, sacramentalidad, es decir, por la cual Dios nos da su gracia. Es decir, ofrece al hombre oportunidad de encontrarse con Dios y con Cristo. No hay manera más eficiente que encontrarse con Dios en un primer momento, que es a través de la lectura respetuosa y con fe de los sagrados libros o de la Sagrada Escritura.
Y por último, la última característica que encontramos a partir de la inspiración, es decir, que la Biblia está inspirado, es la inerrancia de la Biblia, es decir, sin error, ausencia de error. Pero hay que tener mucho cuidado. A ver, vamos a hablar de ausencia de error en cuanto a las revelaciones de Dios. O sea, Dios no está jugando, no dice una cosa en la Biblia y otra cosa en otro lugar. No. Toda revelación privada que exista en el mundo en contra de alguna revelación bíblica es equivocada y está errónea. Por lo tanto, cuando la iglesia nos dice que la Biblia no tiene error, no se refiere a que no tenga por ahí algunos errores, humanamente hablando, o que no son creíbles. Pero el error no se refiere a lo narrado, sino que se refiere a la revelación propia que sirve para salvarnos. Allí no puede ni hay error en ningún libro de la Sagrada Escritura. Padre, ¿y qué pasa cuando una revelación o una verdad está puesta en el Antiguo Testamento y en el Nuevo está de otra manera? ¿A quién le hacemos caso? ¿Al libro del Nuevo Testamento o al del Antiguo? Bueno, al del Antiguo lo respetamos, era la revelación de Dios para el pueblo de Israel y para nosotros, pero nosotros tenemos que hacerle caso al Nuevo Testamento, a los libros del Nuevo Testamento, porque son los libros que hablan ya muy directamente de Cristo. El Antiguo Testamento es la preparación a Cristo, pero prevalece el Nuevo, porque el Nuevo ya es la revelación misma de Cristo. Así que cuando decimos que la Biblia no tiene error, no quiere decir que no haya por ahí algunas cosas raras que quizá un autor utilizó para explicar algunas verdades narradas en ese tiempo. Vamos a ver esto. Es muy importante estas dos verdades que tenemos que tener en cuenta. Dice, siendo la Biblia inspirada por Dios, toda doctrina es palabra de Dios y en ella no puede haber error o falsedad. Que entre la Biblia y las ciencias naturales no puede haber oposición porque tienen al mismo Dios como autor y creador. Es decir, la ciencia y la Biblia, aunque a lo mejor haya alguna diferencia, no pueden estar contradiciéndose porque tienen al mismo autor, que es Dios mismo. Nota, dice, en la Biblia hay aparentes contradicciones entre algunos datos bíblicos y lo que nos dice la ciencia. Así es, miren, hay algunos datos muy curiosos en la Biblia que ustedes y yo pudiéramos decir, bueno, padre, la Biblia dice esto, pero la ciencia ha demostrado que eso no puede ser verdad o que no pudo haber sido así tal cual como está en la Biblia. Así es, no por eso nos vamos a pelear. Les voy a poner algunos ejemplos de las verdades que nos dice la Biblia, pero de que a lo mejor si vamos a la ciencia vamos a chocar. Y eso nos tiene que ayudar a confluir los dos puntos en un solo punto. Número uno. La Biblia dice que Dios creó todo en 6 días y en el séptimo descansó. La ciencia dice que esto se llevó miles de millones de años. ¿A quién le hacemos caso? ¿A la ciencia o a la Biblia? La respuesta es a las dos. Número uno, el creador de todo es Dios. La Biblia, el autor de la Biblia, hablando del libro del Génesis, donde está esta narración bíblica de que Dios creó, separó e hizo todo en 6 días, tenemos que entenderla en cuanto que el autor nos trata de decir que el creador de todo es Dios. Esta persona utilizó el número de 6 días para darnos a entender que Dios no lo hizo todo de un solo momento, no, sino que Dios fue creando todo poco a poco. En un día hizo esto, en otro día hizo esto, en otro día hizo esto. La ciencia nos enseña que no todo fue hecho al mismo tiempo, sino que fue evolucionando paulatinamente hasta llegar al mundo que hoy es. Y de hecho el mundo sigue evolucionando hasta el día de hoy. Por lo tanto, ¿hay error en la Biblia? Bueno, error no, porque el creador es Dios uno solo. Quizá la manera de narrar de este autor
no fue la apropiada, pero no tenía él otra manera de escribir. Hay que entender que la Biblia fue escrita, sobre todo el libro del Génesis, más o menos 700 años antes de Cristo. Por lo tanto, ellos no sabían ni de medición, ni siquiera de días ni de noches. Todo lo medían de una manera muy, muy simple, y fue la manera con la que el autor del Génesis quiso darnos a conocer que Dios es el que interviene y el que crea. Muy, muy importante. Pero otra cosa que también debemos de tener claro es lo siguiente. No quiere decir que la Biblia, que la ciencia esté mal. Quizá la ciencia tiene verdad en esto, pero sin embargo el creador de todo es Dios, independientemente que lo haya hecho en 7 días o en millones de años. Padre, pero entonces no lo hizo en 7 días. Mira, no te tienes que quedar con eso. Hay que entender que los días y la medición de los días lo hicimos nosotros. Para Dios un día, dice la Sagrada Escritura, son como 1000 años. No sabemos, porque la dimensión de tiempo en Dios no existe, porque Dios es eterno. No es temporal como tú y como yo, que tenemos una fecha de nacimiento y una fecha de muerte. Dios no tiene fecha de nacimiento ni fecha de muerte, es eterno. Por lo tanto, Dios creó todo de la nada y es su autor principal. La ciencia nos dice que en millones de años, la Biblia nos dice que en días, eso no importa. Lo importante es la mano de Dios en todo lo que creó. Muy bien. Otro ejemplo que pudiéramos darnos es que dice que el profeta Jonás se lo comió la ballena y estuvo 3 días en el vientre. Bueno, pues esto no podría ser real, porque pues si se lo come, pues ya es parte de su organismo y no puede estar una persona viva dentro de otra, porque empieza la digestión. Entonces, Padre, ¿cómo podemos entender? Podemos entender que es un ejemplo de resguardo de Dios para Jonás. Jonás es comido, entra en una ballena, pero por prodigio de Dios no es devorado, no es muerto. Esto pudiéramos entenderlo como un refugio de Dios. Es decir, quizá el autor no encontró la manera de decir del resguardo de Dios y utilizó este género literario que la ciencia no nos permite, pero que el autor del libro del profeta Jonás nos narra. Así que no tienen que enojarse, porque esto no es tan importante ni es fundamental en la revelación de Jesús. No estamos jugando ni estamos mintiendo, sino que se utiliza una manera literaria de narrar una verdad profunda. ¿Correcto? ¿Sí me entienden o se me van a asustar? Muy bien. Eso no aplica a todo. No. No por eso vamos a decir que no existió Abraham, no por eso vamos a decir que no existió el profeta Isaías. Claro que existieron, todos ellos existieron. La Biblia nos da así. Ahora, esto es muy importante. A la Biblia no nos quiere dar a conocer datos históricos. El autor de la Biblia lo que busca es utilizar ejemplos con nombres completos para dar a entender las verdades grandísimas, como es la creación del universo, como es la elección de un rey, como es la elección de unos hombres por parte de Dios o de un pueblo. Sin embargo, quizá el autor de esos libros no supo o no entendió cómo poderlo hacer. Por eso utiliza ejemplos, utiliza nombres y dice, pues esta persona sucedió así, Dios lo elige, Dios lo llama y sucedió en tal lugar, ¿no? Entonces, si no coinciden las verdades de la ciencia, que son verdades medidas por la ciencia y solo por la ciencia, si la Biblia no coincide con esas verdades, pudiéramos pensar que está equivocada. No está equivocada. En la Biblia no hay error. Lo que existe es a veces un ejemplo mal utilizado o un ejemplo que no puede ser creíble, pero que no nos importa el ejemplo ni la persona, nos interesa la mano de Dios que existe en ese acontecimiento. Muy bien, podemos poner como ejemplo los milagros de Jesús. Los científicos dirán que eso no es verdad, pero sin embargo, ¿dónde queda todo el testimonio de las personas que allí estuvieron y que dan fe de que eso sucedió? La ciencia ahí no puede decir qué pasó. Así como a lo mejor en algunas partes de la Biblia, son muy pocas, donde todo es de manera narrada muy rara. Dices, bueno, pues ¿qué pasó aquí? Bueno, la Biblia
no le interesa la verdad histórica o geográfica. A ver, maestros de historia o de geografía o de matemáticas, si ustedes quieren encontrar en la Biblia datos históricos, geográficos o matemáticos, discúlpenme, la Biblia no es libro de historia, ni de matemáticas, ni de geografía. Es un libro religioso que utiliza ejemplos que quizá no estuvieron correctos o perfectos, pero que sin embargo sirven para iluminar la mente de las personas. Muy bien, dice, es una enseñanza religiosa sobre el sentido de la vida humana en relación con Dios. Muy bien, pues vamos a terminar ahí estas consecuencias de la interpretación, de la palabra interpretación en la Biblia. Muy bien, de la inspiración, perdón, ¿cuál interpretación? ¿Por qué decimos que la Biblia está inspirada, aunque a lo mejor en ella existen algunas cosas que son inverosímiles o que no son creíbles? Sin embargo, para los que tenemos fe y vemos la Biblia con un sentido analítico espiritual, tenemos y comprendemos que la mano de Dios ahí está, en los autores secundarios. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias por haber estado en esta lección número 9 de lo que está alrededor de la Biblia. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias y buen día para todos. Nos vemos próximamente en otra lección sobre la Biblia.